vamos a las entrevistas aquí en Diálogo Abierto. A propósito de este anuncio del CIES Villafuerte, Paola, que hicimos en la presentación de acogerse como colaborador eficaz en esta presunta organización criminal que habría liderado el expresidente Martín Vizcarra. Así es, y además con la entrega de un monto importante de dinero, que es algo que, bueno, generalmente nadie devuelve dinero, ¿no? Y lo tiene, ¿no? Tiene en su casa. Y lo tenía en su casa, entonces ha preferido entregarlo para poder formar parte de la colaboración eficaz. Vamos a hablar justamente sobre este particular con don Miguel Antezana, que es un destacado analista político. ¿Cómo está, don Miguel? Muy buenas noches. Bienvenido. Hola, Ricardo, ¿cómo están? Bueno, cada oportunidad vamos viendo que los casos de corrupción crecen, aparecen e involucran a nuevos actores. Esta vez, lamentablemente, a un nuevo gobernante peruano. Exactamente. Pero también yo creo que hay que dar un poquito más de contexto, ¿no? Así como se dice con cierta razón que la justicia se ha politizado hace mucho tiempo, también podemos decir que se está mediatizando. Ahora todas las acciones que se dan, revelaciones, estas acciones de colaboradores espontáneas, de colaboradores eficaces, todo lo, inmediatamente se mediatiza y todo el mundo comienza a saber lo que están diciendo. En particular con esta nueva suceso de esta entrega de dinero, ahí me llama mucho la atención de que el señor haya tenido todo preparado, una cantidad tan exacta, inclusive para entregar y digamos, colaborar para salirse del proceso. Claro, porque él es que supuestamente él era el que recogía los sobornos, ¿no? Que el claro. dinero que tenía era los sobornos y luego tendría que probarse que se los entregaba a Martín Vizcarra o a su entorno. Eso significa que se complica la situación del expresidente con esto. Claro, aquí debemos decir la famosa frase, hay que corroborarlo, hay que comprobarlo. Pero, por supuesto, aquí el primer impacto que tiene es desde el lado reputacional, porque ya estamos hablando entonces de que Martín Vizcarra entonces sí tendría una serie de sucesos, una serie de pruebas con personas que lo han acompañado en estos manejos para precisamente no quedar tan libre de polvo y paja como él dice que lo está. Claro, es que los intocables de la corrupción, como es el nombre, digamos, la hipótesis fiscal, son casi los mismos integrantes de los llamados moquehuanos, ¿no? Que formaron parte del equipo de Vizcarra cuando fue gobernador regional de Moquegua. En ese aspecto, este señor Alcides fue director ejecutivo justamente de Provías Nacionales, Provías descentralizados. Es decir, ¿tanta plata se mueve en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones? Bueno, recordemos que el MTC es una de las carteras que maneja la mayor cantidad de proyectos y también a nivel presupuestal maneja muchísimo dinero. Por eso también siempre ha sido, digamos, una cartera muy deseada por personajes que al finalmente siempre terminan con una historia oscura. Recordemos solamente con el gobierno anterior de Castillo, cómo en tan poco tiempo, con el prófugo ministro Silva, también se manejaron una serie de proyectos y se estima que hay actos de corrupción detrás de ello. Y este señor Villafuerte, como tú bien dices, viene de la época de Vizcarra cuando era gobernador. Entonces hay una serie de manejos y hay una historia de la que se puede desprender. Claro, o sea, tendría un modus operandi que es un rol clave, ¿no? Que él iba, las personas decían, bueno, es tanto y yo lo recojo. Estaba hablando de uno de los que habría pagado es Luis Pasapera, dueño de Termirex, ¿no? Dice que él recogió el dinero de este empresario y que luego lo entregó al director de Provías, Carlos Revilla. Entonces está dando pues cómo era la secuencia de entrega. Yo creo, no sé si habrá audios o algún video, o esta persona tendrá las pruebas necesarias para poder afirmar eso, pues sería ya grave y creo que de verdad complicaría ya incluso prisión preventiva o cárcel para... Esta noche un canal de cable ha mostrado fragmentos de conversaciones, ¿no? Que para inclusive la han simulado, que aparentemente establecía cómo se coordinaba justamente... O sea, cómo era la efectivamente, ¿no? Y que involucraban al presidente Vizcarra, porque él no los atendía sábado ni domingo, que eran para la familia. Sí. Pero también hay que tomar en cuenta el contexto, porque como hemos dicho, todo esto tiene que ser corroborado. Cuando una persona se acoge a la colaboración eficaz, tiene que tener pruebas, tiene que demostrar todo lo que afirma, porque si no se convierte en un boomerang y va en contra de la persona. Entonces, estos audios o estos documentos o inclusive este dinero que supuestamente era parte de la coima, tiene que demostrarse que proviene de esa coima. O sea, ¿no le ayuda la entrega del medio millón de soles? Yo creo que es un efecto estrictamente mediático, porque ¿qué vas a decir con eso? ¿Cómo compruebas de que ese dinero precisamente viene de una coima con tal persona, con tal obra, en tal momento? O sea, habría que tener todo registrado, y si estamos hablando de delitos, no tienes el registro de lo que estás haciendo. A menos que tenga la persona que dio la coima haya tenido registrado los números de billetes, y que, ¿no?, hay un video, que, o sea,
Es bastante rebuscada la versión para creer que específicamente ese dinero es parte de la coima. Bueno. No dudamos que lo sea, pero tiene que demostrarlo. Claro, y es impactante, ¿no es cierto? Es mediático. Y probablemente lo que busca el señor, el que ha entregado la coima, perdón, el que ha devuelto los 500.000 soles, lo que busca es favorecerse de alguna manera, ¿no? Evitar la cárcel. Claro. Así es vía fuerte. Exactamente. Y esto también hay que tomarlo en cuenta dentro del contexto que decía, porque hace poco se aprobó una ley en que la vigencia de la colaboración eficaz también se ha cortado. Y si estamos midiendo también los tiempos en el que actúa la justicia en el Perú, fíjate que pasa el tiempo y hay como que prácticamente un juicio moral, un juicio reputacional previo a la parte judicial. Entonces se dictan prisiones preventivas, prácticamente que todo el mundo dice, acusa de ladrón a una u otra persona, pero la justicia no avanza y se vence el plazo y no pasa nada. Claro. Por eso digo que esto es como que una... Ya nos hemos acostumbrado a la mediatización de la justicia y después no pasa nada. Claro, como en el caso Castillo, ¿no? Que es que incluso hablando de Villaverde, Samir Villaverde y demás, Karelim, y toda una serie de colaboradores eficaces. ¿Y qué pasó con eso? Claro. Quedó ahí, ¿no? ¿Y quedó ahí? O sea, dijo de todo, que todo el mundo va a caer, que tengo videos, que tengo pruebas. ¿Y? ¿Y qué pasó? ¿Dónde está la fiscalía? ¿Dónde está el Poder Judicial? ¿Dónde está más gente cerrada? O sea, no pasa nada. Y ese es también otro problema. Estamos normalizando el caos en el país, estamos acostumbrados a esto, pero no hay una justicia verdadera. O el escandalete, ¿no? Como el escándalo, oh, le dio dinero, pero al final hay que probarlo. Porque en realidad lo que vemos es que, y se ve ahora el problema que tiene el fiscal Rafael Vela, ¿no? Con todo el que lo están involucrando también con... Y eso también yo creo que es parte de lo que estamos hablando. La fiscalía también se ha mediatizado. Si nos hacemos un recuento muy corto de hace 10 años, fíjate que es como una montaña rusa, en la que la reputación de la fiscalía ha estado bajo, ha subido, ha bajado, ha subido, pero con el tema del caso Odebrecht, que comenzaron a revelarse los codinomes y todo eso, entonces comenzó a haber un alza de la imagen de la fiscalía. Sin embargo, ahora de nuevamente está en caída, porque entonces, ¿qué pasó con eso? ¿Cuántas personas presas hay? ¿Cuántos juicios, cuántas acusaciones formales hay? Entonces, los fiscales, al exponerse mediáticamente, también entonces se exponen al escarnio público, porque entonces también la gente quiere tener respuestas y quiere tener soluciones desde el lado judicial. Claro, ahora, a propósito de las revelaciones de Jaime Villanueva, que se ha hecho todo un personaje en los últimos días, sobre todo con los testimonios del 24 y del 30 de enero, involucra a muchos personajes, ¿no? Que incluso hasta congresistas de la República, quienes habrían justamente buscado a Patricia Benavides con la finalidad justamente de favorecerse con la eliminación de sus denuncias o con el archivamiento de sus denuncias. Sí, y en el caso también Villanueva hay muchas inconsistencias, porque un momento acusa a personas, involucra a otras, y también fíjate que todo el mundo comienza a pescar en río revuelto. Este caso que se ha vuelto a sacar, el tema del fraude en las elecciones, el caso del suicidio de Alan García, o sea, comenzar a sacar todos este tipo de cosas, fíjate cómo hay actores políticos sobre todo que se aprovechan de esta situación para ver cómo, como repito, quieren pescar en río revuelto. Pero finalmente aquí estamos llegando. Eso yo creo que estamos perdiendo de vista. Finalmente, si encontramos justicia, si van las personas que deben ir presas o no. Y eso no está pasando. Ya lo hemos hablado en días anteriores, en los cuales lamentablemente lo que se ve afectado son los casos. Porque los casos no avanzan. Los casos, Keiko Fujimori ahora ha pedido que se anule por todo lo que ha pasado. Entonces, 10 años, casi 10 años y no hemos avanzado nada. Y hay una fecha, todavía faltan meses para que se inicie la acusación y durante todo ese tiempo entonces se sacan recursos. Perdemos tiempo. Perdemos mucho tiempo porque la justicia en el Perú es súper lenta, es tan lenta que ya no podemos hablar de justicia. Claro. O sea, hablamos de un sistema de injusticia tremendo en el país. ¿Jaime Villanueva está jugando su partido aparte? Yo creo que sí. Yo creo que sí porque él sí fue descubierto con una serie de elementos que comprueban que él estaba haciendo tráfico de influencias en el mejor de los casos. Pero él comenzaba a revelar, él también se acogió a la colaboración eficaz y allí es donde comienzan a salir todos estos nombres de congresistas, de otras personas vinculadas a diferentes bancadas. Y yo creo que ahí también es apenas el hilo de la madeja, porque en la fiscalía tampoco está lleno de santos y pulcros fiscales. Claro. Y todavía se mantienen y también seguimos esperando respuestas. ¿Y debería haber una reorganización del Ministerio Público, creo? Lo que pasa es que cuando hablamos de la reorganización, entonces tenemos que necesariamente pasar por una norma, por una ley, y necesariamente llegamos al Congreso. Y en el Congreso entonces están
los juegos particulares, los intereses particulares. Y fíjate que lo que ha venido pasando últimamente, que se han hecho normas que van precisamente en contra de lo que debería ser el beneficio de la sociedad, sino que son estrictamente intereses de grupos en particular. Si hasta ahora están tratando de pelearse para descabezar a la Junta Nacional de Justicia, entonces si ellos quisieran tomar este tema de reorganización de la Fiscalía, ¿por qué la irían? ¿Irían por conveniencia de la sociedad para reorganizar, de verdad tener justicia, o por sus intereses nuevamente? Entonces estamos en un círculo vicioso que lamentablemente no tenemos forma en el corto plazo de cómo salir de ello. Ahora, la Junta tampoco se ha pronunciado, no ha dado mayores detalles respecto a esta investigación preliminar que ha abierto contra tres fiscales. Solo se conoce que es una investigación por separado y por 30 días. Seguimos con la pregunta. ¿Y qué más? Entonces, los tiempos juegan en contra y los tiempos además hacen que mientras pase el tiempo, nosotros como espectadores vemos que comienzan a suceder nuevas cosas, nos olvidamos de lo anterior y caemos en este pantano, en esta situación de que caótica que vivimos en el país. Yo creo que estamos en una situación bastante grave y repito lo que dije al inicio. Hemos normalizado vivir en el caos. Creemos que es normal y no pasa nada. Porque todo el mundo también, recordemos que estamos en un ambiente todavía recesivo, independientemente de lo que dijo el exministro, y la gente está preocupada pues del día a día, de comer, de cosas. Y estas cosas son simplemente hechos aislados. Claro. Y al final le preguntas a cualquiera y va a decir, no va a quedar en nada, no pasa nada. O sea, claro, es como que escuchan el titular, se comentará unos días y de aquí a 6 meses ni se acuerdan. Lo que ha pasado con cantidad de cosas. Pasa desapercibido. Y a propósito de temas económicos, usted que también tiene, digamos, esa opinión en materia económica, ¿qué le parece la designación del nuevo ministro de Economía, el señor Arista? Yo creo que a nivel general en el Poder Ejecutivo hay un gran error que se sigue repitiendo desde hace bastante tiempo. Lo elemental. Googlea a la gente. Entérate de quién es. Este señor, si bien es cierto que puede tener un perfil profesional adecuado para ocupar el Ministerio de Economía y Finanzas, pero tiene 5 carpetas fiscales abiertas y por cosas graves. Y eso es importante porque estamos hablando de la cabeza de Economía y Finanzas del país y lo que debería generar en un primer momento es confianza. E independientemente que sea un buen profesional, tiene que generar confianza y no la está generando. Entonces yo creo que eso sucede en muchas carteras. Y no ha pasado. O sea, es un cambio de caras, es un arreglo cosmético del gabinete, pero las políticas no han mejorado. Claro, porque la recesión y sobre todo que es poder sacar al país de la misma, debe ser el objetivo que debe tener el ministro, ¿no? Exactamente, y debemos tener medidas o tener un plan de corto plazo y también de largo plazo para ver cómo hacemos, y no vemos que está sucediendo eso. Estamos en piloto automático prácticamente. La gente, como dije hace un momento, trabaja porque tiene que trabajar, pero no vemos de parte del gobierno un acompañamiento que haya pues un programa que ayude a salir de la recesión. Quizás digamos, la gran posibilidad de lograr este crecimiento o esta salida económica esté en la minería. Rómulo Mucho decía hoy, por ejemplo, que es un hombre que ha trabajado años con la minería, desde la pequeña y gran minería, que hay inversiones que podrían darse en este año por 5.000 millones de dólares, que creo van sumadas al primer paquete que anunciaron en Perumín, de 9 proyectos inicialmente para ser destrabados. Exactamente, y lo primero que uno tendría que decir, ¿qué medidas vas a tomar para precisamente destrabar las inversiones mineras? La minería es una, literalmente, es una gallina de huevos de oro que tenemos ahí, pero no la aprovechamos. Porque si volvemos al discurso tradicional de que debemos sacar impuestos aumentando la base impositiva, hacer que se formalicen los informales, eso no va a suceder por lo menos durante 10, 20 años. Tenemos un 80 y pico%, casi 90% de informales en el país que no les interesa pasar al sector formal. Entonces tenemos que aprovechar los sectores que sí se pueden aprovechar en el corto plazo y uno de ellos es el sector minero. Pero tenemos que darle las claras de juego a los inversionistas, tanto nacionales como extranjeros. Y ahí viene precisamente la designación de personas profesionales, de capacitados que inspiren confianza y medidas reales. No anuncios con fuegos artificiales de que vamos a hacer esto, que vamos a llamar, sino realmente qué va a pasar. Claro, porque hay proyectos que se han quedado en stand-by, proyectos muy importantes y que significarían ahora, pues este año estamos con APEC. Claro. ¿No? Y todo lo que significa, con todo lo que van a venir países, todas las economías importantes del Asia-Pacífico y por supuesto que los minerales peruanos están ahí pues para poder ser vendidos. Y habría que ver qué provecho real le sacamos a este evento.
si solamente es para recibir a mandatarios de otros países o si realmente vamos a lograr alguna serie de convenios, atraer inversionistas, o sea, ¿qué cosa hay para eso? Por ejemplo, en este momento ya desde ahora se debería estar hablando qué se va a hacer. Yo no he escuchado absolutamente nada de la PEC. Es más, lo último que se escuchó en la PEC fue la pequeña crisis que se formó cuando hubo el indulto de Fujimori, porque entonces, ¿cómo va a ser un país que precisamente reniega de la Corte Interamericana, pero ahora quiere hacerse de la PEC? Entonces, todo está de alguna manera vinculado. Probablemente los primeros anuncios los tengamos ahora en 2 semanas, cuando se desarrolle este primer encuentro en Arequipa con la reunión de viceministros de Economía de toda la comunidad que forma parte de APEC. Exactamente, y ojalá pase de un acto protocolar, insisto nuevamente, con medidas, con acciones, que se vea para que la gente entonces tenga confianza e invierta, no solamente del lado de dinero, también en confianza a nivel de país. Muy bien, muchísimas gracias pues a nuestro invitado, a Miguel Antesana, analista político que está con nosotros. Gracias. Gracias, Paola. Ricardo. Muchas gracias. Vamos a una pausa, Paola, y al volver vamos a hablar con el gobernador regional de Lambayeque. Así es, vamos a hablar del desarrollo de infraestructura vial agroexportadora, nada menos. Volvemos.